estamos experimentando un descenso en esta oleada pandémica. Ya estamos reportando una disminución en el número de casos, en el índice de positividad, índice que hoy está en el 22%. Tuvimos un pico de la positividad a mediados de enero, donde llegamos hasta el 47%. Por lo tanto, vemos un decremento significativo. Esa misma positividad afecta, de alguna manera, el peso que se hace sobre las camas de cuidado intensivo, intermedio y sala general. En este momento tenemos una ocupación del 20% a cargo del COVID en las unidades de cuidado intensivo, recordando que llegamos a un poco más del 30%. Y en las camas de cuidado intermedio estamos con el 3% de ocupación a cargo del COVID. Totalizando, para la noche anterior teníamos aproximadamente 94 casos confirmados de COVID, mientras estuvimos prácticamente en 200 casos hace unas 3 semanas. La mortalidad igualmente viene en descenso y es una excelente noticia. Tuvimos en el pico más alto de este momento 4 casos de muertes diarias. En este momento tenemos menos de una muerte por día. De tal manera que es buena la noticia, pero los convocamos a que continuemos con todas las medidas de bioseguridad. No podemos permitir que al caer las medidas de bioseguridad hagamos una meseta que haría que se demorara mucho más todo este proceso de descenso. Llama la atención, finalmente, y como conclusión preliminar podríamos decir que todas las medidas de cuidado que tuvimos durante la temporada ferial sirvieron. Esta es una ciudad que en medio de este pico tuvo menos casos, menos ocupación, menos mortalidad que otras ciudades que no tuvieron la feria de Manizales. De tal manera que podemos dar un parte de tranquilidad a la ciudad, generando de alguna manera seguridad frente a lo que estamos haciendo entre todos. Esta es una ciudad maravillosa. Y como tal, estamos trabajando conjuntamente para lograr cosas buenas. A todos, un agradecimiento enorme, porque estamos saliendo, pero lo estamos haciendo como ciudad, como un Manizales más grande.